A todas y a todos, venimos a tratar sobre la prostitución en esta moción que surge de la interpelación presentada en el anterior pleno. Como decíamos, con motivo de la interpelación, en la que la prostitución ejercida mayoritariamente por mujeres y nenas y los consumidores son mayoritariamente hombres, también tenemos que reconocer que la prostitución es ejercida también por transexuales y homosexuales, por lo que esta moción fala de personas y no fala de mujeres, simplemente porque consideramos a prostitución como un problema en sí mismo, independientemente de quien ejerza. Importantes intereses económicos quieren centrar el debate sobre la prostitución en la conveniencia de legalizar o regulamentar los prostíbulos, en la retirada de las prostitutas de las ruas o en el reconocimiento o no de la prostitución como un trabajo más. Básicamente, los distintos tratamientos que se tienen dado en materia de prostitución en los distintos países pueden ser resumir en tres: o sistema regulamentarista, o sistema prohibicionista y o sistema abolicionista. No voy a definirme aquí ni a proponer que este Parlamento se defina por ninguna de las tres posiciones, puesto que no se trata de ese debate. Este debate lo planteo como una defensa de los derechos humanos y de los derechos fundamentales para que las personas que ejercen la prostitución, muy longe de cualquiera de las filosofías nomeadas. Se calcula que aproximadamente en el Estado entre 300.000 y 400.000 mujeres se dedican a prostitución. O 90% de estas mujeres son mujeres extranjeras y la inmensa mayoría están en situación irregular. Según el estudio a prostitución de la experiencia y a mirada de Cáritas, que no es una organización feminista ni una organización revolucionaria, está aumentando el número de mujeres de nacionalidad española que ejercen la prostitución para sostener sus hogares, sin que en la mayoría de los casos la familia tenga conocimiento de ello. Las enquisas indican que un 30% de los españoles practican sexo con prostitutas y que en España es uno de los países donde el consumo de la prostitución está menos desprestigiado. Las enquisas revelan que aproximadamente tan solo un 5% de las mujeres que ejercen la prostitución afirman hacerlo libremente, o 95% restante o fan obligadas. En el caso de las extranjeras víctimas de una de trata en situación irregular, la ley del Estado permite su regularización si denuncian a rede o denuncian o proseleta y colaboran a la desarticulación de rede, pero según la Guardia Civil solo 1% de las mujeres explotadas sexualmente denuncian a su situación. Presidente, por favor, es que me estoy agobiando. Yo entiendo que los señores del Partido Popular no les interese el problema de la prostitución, pero pido respeto para las mujeres. Vale, pero hoy sobre todo escuchaba de este lado. Bueno, solo un 1% denuncia a situación de trata de explotación sexual porque no tienen garantías ni de tener un salario que les permita sobrevivir si dejan la prostitución, ni de tener protección policial y dos cuerpos de seguridad para no ser agredidas por los prosenetas o por las mafias que obstruyeron, no tienen garantías tampoco de poder seguir manteniendo a sus familias en los países de origen. Por lo tanto, son mujeres que no confían en la administración para dejar la prostitución porque tienen comprobado que la administración no les ofrece absolutamente nada. Informes de la Guardia Civil señalan que cuando se les propone salir de la prostitución, perciben esta oferta como una posibilidad de poco realista, que no les asegura a supervivencia ni siquiera su seguridad física. La Fiscalía General del Estado señala que el tráfico de personas es el fenómeno de delincuencia organizada que se produce con más frecuencia en el Estado español. La prostitución forma parte del sector de la economía sumergida y xera en dinero negro entre 12.000 y 18.000 euros al año, que son incluidos no PIB dos estados, como si se tratara de la venta de un producto sin tener en cuenta que la mercancía es el cuerpo humano. Pero sí que la ley regula o derecho dos empresarios del sexo, dos prosenetas
E, de feito, dende o 2001 existe a patronal dos clubs de alterne. Polo tanto, se hai unha patronal de prostíbulos, ten que haber persoal que traballe para esa patronal. E non reconocelo é unha simple hipocresía social. Polo tanto, non podemos, en base a esa hipocresía, negar a realidade e desproteger a estas mulleres. O citado informe de Cáritas di: mentres exista prostitución, a desigualdade entre sexos seguirá vixente, porque esta actividade é un dos alicerces fundamentais do sistema sexual patriarcal. Eu creo que todo o contrario. Mentres exista desigualdade entre sexos, a prostitución seguirá vixente, porque esta se basea na dominación dun sexo sobre outro. Por iso, esta moción pretende abrir un debate necesario e acadar medidas que recoñezan os dereitos das persoas que exercen a prostitución, os dereitos das persoas que queren abandonar o mundo da prostitución e as actuacións en relación ao proxenetismo e a trata. En esta moción, o que pedimos primeiro é que se entregue a este Parlamento no prazo dun mes un informe sobre a situación actual da prostitución en Galiza. Outro día foi vergoñento escoitar o vicepresidente decir que non sabe cantos clubs de alterna hai en Galiza. Pois debería sabelo, porque os usuarios desos clubs saben perfectamente onde están. Polo tanto, non hai ningún motivo para que o vicepresidente non sepa cantos clubs de alternes hai, nin cantas mulleres traballan esos clubs de alterne, nin cantas persoas forman parte desa patronal de clubs de alterne. Tamén pedimos que se implementen todas as medidas necesarias para que garantir que ninguna persoa implicada nun proceso de trata pode abrir un local en Galiza. Incrementar os recursos económicos e materiais para que as persoas podan abandonar a prostitución, incluídas dentro dos programas actuais. Non pode haber un programa exclusivo para persoas que exercen a prostitución, porque eso sería tanto como sinalalas. Teñen que entrar dentro dos programas que se asisten. O acceso automático das axudas para inmigrantes en situación irregular e a súa regularización automática. Non é aceptable que a vulnerabilidade a que se quedan sometidas actualmente despois da decisión judicial. Tamén instamos a que a Inspección de Traballo actúe nos clubs de alterne e comprobe as condicións laborais das traballadoras destos clubs, e que ademais lles ofreza tamén cales son as alternativas para deixar a prostitución. Programas de formación e sensibilización para atención á prostitución en toda a administración pública, xustiza, servicios sociais, sanidade, policía local e autonómica. Tamén un programa de formación para os mestres e mestras, porque están e atenden nenos cuxas nais dedícanse á prostitución e polo tanto deben de ter coñecementos para que estos nenos non se miren discriminados. Tamén pedimos realizar desde unha perspectiva feminista e coa representación das persoas traballadoras de sexo campañas de sensibilización sobre os dereitos das persoas do sexo, dignificando o traballo sexual, pois só se se dignifica ese traballo podemos dar dereitos ás persoas que exercen a prostitución. Tamén realizar campañas de sensibilización dedicadas aos usuarios da prostitución, campañas de saúde laboral e tamén despois pedimos tamén outras, se me acabo o tempo, outra serie de iniciativas que van a romper ao concepto moral da prostitución para convertir os dereitos ou para mellorar os dereitos das mulleres. Porque se hai unha cousa que é certo, e non reclamamos, por exemplo, unha pensión de xubilación, porque consideramos que son traballadoras do sexo e traballadores do sexo, porque se non condenamos a xente que exerce a prostitución a ser pobres de novas e a ser pobres tamén cando chegue a súa vellez. E eliminamos do código tamén do Código Penal a prostitución voluntaria, porque creemos que todas as mulleres temos dereito a decidir sobre a nosa sexualidade e como utilizar o noso sexo, porque como di un famoso lema feminista, se na miña cona non manda ninguén, non manda nin a Iglesia, nin o Estado, nin as feministas, mando eu sola, e polo tanto que faga con meu corpo é responsabilidade miña e ninguén me pode prohibir utilizarlo como mellor me pareza. Polo tanto,
Eu personalmente, e non é o debate, estou en contra da prohibición e creo que está dentro da liberdade das mulleres decidir como utilizan o seu sexo, cando utilizan e para que o utilizan, sin que ninguén poda establecer ningún tipo de moral ou de ética sobre o mismo. Creo que en este debate hai moito tamén de moral religiosa, hai moito de hipocresía social e, sobre todo, hai un gran castigo para aquelas mulleres máis desprotexidas pola sociedade, aquelas mulleres que non teñen medio de subsistencia e que o único que se lle ofrece é deixar da prostitución, que non se vos ofrecerá nada. Quedades na rúa, quedades sin ingresos, quedades abandonadas. Polo tanto, eu espero que con todas as dúbidas que se podan ter, se apoye esta moción. Nada máis, moitas grazas. Gracias, señora Martínez.